El octavo día. Hola, amigos y amigas del octavo día. Nos adentramos un año más al final de año en esa ardua tarea de elegir lo que ha sido para nosotros lo mejor, en este caso de 2022. Y como últimamente se nos queda muy corto hacer un top 10, pues bueno, hemos acotado los vídeos al tiempo. Y en este caso hoy me voy a estirar un poquito más y voy a dejaros con los 20 discos que seguramente más me han calado, más me han entrado, más he escuchado este año. Y quiero empezar recomendando, evidentemente de forma muy breve, muy rápida, no vamos a entrar en ningún tipo de detalle en cada disco, pero sí dejar constancia de ellos para que si os atrae el grupo, si os atrae el estilo, le podéis dar una escucha, porque seguro que os lleváis una grata sorpresa. Os dejo primero con los 10 que no han entrado, digamos, en mi lista definitiva, no han entrado en ese top 10 de álbumes que más me han llamado en este 2022, pero que se han quedado en ese segundo escalón, casi casi a las puertas del podium, de esa decena de triunfadores, por así decirlo, de este 2022. Y empezamos con una pequeña selección, ya sabéis, y los que conozcáis el programa ya os lo imagináis, desde el país del sol naciente, desde Japón, en este caso empezando con el nuevo álbum de Camillo, Oscar, que hará de las delicias de los fans, evidentemente, del vocalista de Versalles y de los que gusten de ese estilo más barroco, más recargado, de ese metal sinfónico excesivo, eso sí, tocado a las mil maravillas, virtuosismo por bandera, que es fantástico. Desde Japón también, algunos discos más que me han encantado, pero que no se han alzado al final del 10 al 1, como son la propuesta Metamorphose de Mai Yajima, power metal japonés al uso. Ya sabrá quien le dé al estilo por dónde van los tiros. Desde luego es toda una metamorfosis en la discografía de Mai Yajima, para mí un acierto, velocidad, contundencia y por supuesto esa voz de la propia Mai que se sale de las tablas directamente. Esa voz muy japonesa, muy estridente. Es verdad que puede costar un poquito a según quién, pero a aquellas personas a las que no les moleste, seguro que va a encontrar en este Metamorphose un grandísimo disco. También en las nuevas propuestas de Unlucky Morpheus, banda muy, muy ecléctica, también siempre con el power metal como base, y de Matt and Row Opera, de nuevo. Nos vamos al metal más sinfónico, al power metal más recargado, más rápido y también un poquito barroco, por qué no decirlo, con trabajos absolutamente fantásticos. Alejándonos ya del país japonés, os dejo también con dos alternativas desde el hard rock y el heavy metal que vienen desde Gran Bretaña. Una es la nueva propuesta de Fury, con un hard rock heavy muy cañero, muy potente. Y con la que ha sido para mí la sorpresa seguramente de 2022, aunque su disco no se ha acabado colando en el top 10, que es el nuevo trabajo de Eliminator. Aquellos que os guste el heavy metal más castizo desde el punto de vista clásico, ochentero total, fuerza, velocidad, contundencia, voces agudas, echadle un ojo a este nuevo trabajo de Eliminator porque seguramente os va a encantar, además para mí, con todo un auténtico himno del heavy metal, como es Lord of Sleep Dreammaster, que es el tema que me enamoró a mí, también a mi compañero Tony, desde la primera escucha, muy, muy recomendable. Y siguiendo con un poquito de hard rock, en esta ocasión un hard rock más europeo, más clasicote, nuevo trabajo de Crash Diet, también tiene que colarse por méritos propios entre los destacados de 2022, como la nueva propuesta de los piratas escoceses Hellstorm, que después de algunos trabajos un poquito más irregulares, han vuelto a dar en el clavo. Temazo tras temazo, evidentemente esto es una propuesta mucho más fiestera, nada de velocidad técnica ni nada recargado, como decíamos antes, puro heavy metal, ese teclado omnipresente y mucha, mucha juerga para, como digo, el nuevo trabajo de los piratas, que es una auténtica maravilla. Por último, quería también destacar una auténtica sorpresa, no porque la banda no sea conocida, no porque la banda no sea veterana, hablo del nuevo trabajo de Striper, sino porque para mí ha sido toda una revelación, no conocía la discografía de Striper y si bien seguramente
este nuevo álbum no sea significativo en su discografía. Es un álbum de puro heavy metal, más Judas Priest que los propios Judas Priest, seguramente, y con un Michael Sweet que de verdad nos deja sin palabras a la guitarra y sobre todo a la voz. Lo nuevo de Stryper es una maravilla. Dicho esto, estos álbumes serían más o menos del 11 al 20 sin ningún orden específico, y también nos vamos a ir ahora sí del 10 al 1, no necesariamente en ese orden, sí que los he listado un poquito así. Seguramente los dos primeros trabajos sí que son representativos de la lista porque son los que más he escuchado, pero no tiene por qué ser el 7 mejor que el 8, el 8 mejor que el 7. Ya sabéis que ordenar siempre es un poquito complicado. En cualquier caso, desde el número 10 me voy a Suiza con Delician, lo nuevo de Shaun, esos suizos que parecen australianos, con ese metal que de hecho trasciende el metal, trasciende la música. Delician, permitidme el juego de palabras ridículo, es una delicia, es un trabajo perfecto, redondo, se mire por donde se mire, con auténticos temazos como Anjeta Ismail, sin ir más lejos, o en fin, bueno, muchos otros, casi todo el trabajo es absolutamente perfecto. Los había escuchado un poquito tangencialmente en sus propuestas anteriores, pero con este Delician me han hecho entrar de lleno, siendo un estilo que no es el que más escucho durante el año, pero aquí fue amor a primera escucha y desde luego se ha ganado el derecho a estar en mi top 10. Como también el que para mí es el mejor debut de 2022, hablo de los madrileños Afterlapse, banda cuyos componentes son veteranos, gente que tiene muchas tablas, mucho bagaje, pero que se han sacado de la manga este Face the Storm, ya estuvo entre mis favoritos de diciembre y se ha colado en el top 10 de 2022, también lo dije en su día, aunque está etiquetado más o menos como metal progresivo, creo que va muchísimo más allá, tiene muchísima melodía, pero también es contundente, es un disco emocionante en el sentido más literal de la palabra, porque te envuelve en un montón de atmósferas, te hace sentir, ¿no? Genera muchas emociones, muchas sensaciones. Disco absolutamente bestial, es el primero, pero estamos deseando ya escuchar el segundo. He tenido que irme a Finlandia para rescatar Nemesis de Gladenfold, que fue un trabajo que prácticamente me saltó a la cara, fue una sorpresa, me lo encontré de refilón, un death metal melódico, power, un poquito de viking, por aquí por allá, bastante folk, etcétera. Me puse a escucharlo sin ningún tipo de preferencia, sin ningún tipo de referencia anterior, y sin duda también con temas como Carnival of the Hunter, pues se ha ganado el lugar, se ha ganado un hueco en el corazón del metalero de este año, una auténtica barbaridad. Como también Aconitum, segundo trabajo de los granadinos Perpetual Night, que además fueron mis seleccionados para el Eurometal, para la Eurovisión del Metal de este año, con el tema que da nombre al disco, que me parece una auténtica bestialidad, uno de los mejores temas del año, sin lugar a dudas. Echadle una escucha a este Aconitum, ese también metal, death metal melódico, podríamos decirlo, muy, muy original, con temas que os van a sorprender muchísimo, también con algo de folclore desde otro punto de vista, diferente al de Gladenfold, pero sin duda bestia. Bestial, como también es bestial la segunda parte de Dystopia de Royal Hunt. Nada que decir, es una banda que prácticamente no falla nunca y en este 2022 han vuelto a dar en el clavo, temas mucho más largos, elaboradísimos. También es todo un viaje que recogemos desde la primera parte de Distopia y que, bueno, sigue en esta segunda parte a un nivel demencial. Now,
desde Japón. Curiosamente, el único disco de una banda japonesa que se ha colado directamente en mi top 10 y que ha aparecido al final de año, Our Stories, de Leaf Moon, la banda liderada por la excelsa vocalista Akan Leaf, que para mí han conseguido encajar a la perfección el power metal y el metal sinfónico sin abusar de lo lírico y dando un poquito más de caña, que es lo que hay que hacer. Como también han dado mucha caña en su vuelta con Force Majeure, Heat, Hard Rock por antonomasia, se cuelan en el 4. Y un top 3 que, bueno, es una maravilla en este 2022. Arjen Anthony, Lucas Sens, Star One, Rebel in Time. El genio de Países Bajos lo ha vuelto a hacer y además regalándonos auténticos himnos como Fate of Man, la canción que abre el disco y que es una auténtica barbaridad. En el puesto número 2 vuelvo otra vez a Finlandia, pero en esta ocasión con una propuesta muy diferente a la de Gladenfold. Roster Rage se han sacado de la manga el que para mí es el mejor disco de hard rock que se ha grabado en este 2022, de lo que yo he escuchado. Evidentemente, un montón de referencias, no solo del hard rock europeo, sino también de lo que podría ser los mejores Motley Crue. Increíble el carisma, el derroche de fuerza y de actitud de estos Roster Rage. Que no se ha lanzado al número 1 porque desde Castellón, Dry River con su cuarto creciente lo han vuelto a hacer. Han conseguido un disco absolutamente perfecto que no es, diría, fácil de escuchar, no es accesible, pero que a la que le das una oportunidad te va atrapando y se convierte por derecho propio, en mi caso, lo mejor de 2022. Hablábamos de temazos de otros discos, aquí hay muchos, como por ejemplo Capitán Veneno. Dry River, Rust and Rage, Anthony Lucas en Star One, Hit, Leap Moon, Royal Hunt, Perpetual Night, Gladenfall, Afterlapse y Shaun conforman mi top 10 de 2022. Seguiremos escuchando un montón de metal y, por supuesto, volveremos a contaros lo que para nosotros es lo mejor en 2023. Lo mejor del metal.